Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que empiezan a conectar a nuestro webinar del día de hoy. Les damos la bienvenida a los que se encuentran en YouTube y a los que están en nuestra plataforma de Zoom. El día de hoy vamos a tener el tercer y último webinar de salas a lo que será el noveno Simposio Internacional de Geomecánica que estará realizando la Universidad Nacional. Entonces, antes de comenzar este webinar, Carlos, te doy la palabra para que nos hables un poquito acerca del simposio. Muy bien, Camilo, muchas gracias. Agradezco en este momento la participación, el acompañamiento que hemos tenido desde la organización del evento por parte de ACIPED. Y especialmente hoy agradezco la compañía de Cristian Morales, que nos acompaña desde Brasil con este webinar tan interesante. Es el último, es el tercer webinar de este ciclo. Y básicamente lo que buscábamos con este ciclo de conferencias era promover y empezar a calentar el tema de la geomecánica para lo que viene, que es el noveno simposio de geomecánica. Este simposio va a desarrollarse entre el 3 y el 6 de mayo. 5 y 6 son el tema del simposio y el 3 y el 4 de mayo corresponde a un ciclo de un curso técnico que vamos a tener y del cual vamos a hablar un poco más adelante. El evento de geomecánica va a ser completamente virtual. Están listas, están abiertas las inscripciones, completamente disponible para todos los que estén interesados. Tendremos cuatro conferencias magistrales, dos conferencias técnicas y el resto son 15 conferencias y presentaciones que nos van a presentar, que fueron personas de la industria y la academia que se presentaron con un artículo y nos van a presentar sus trabajos que están en desarrollo en este momento. El evento está muy dirigido a ver la geomecánica como desde el diseño proactivo, cómo desarrollar oportunidades, retos y sobre todo la seguridad desde un concepto ambiental. Tenemos apoyos de varias partes del mundo. A nivel mundial estamos con la ISRM, que es la Asociación de Mecánica de Rocas e Ingeniería de Rocas, y tenemos en Brasil el Comité Brasilero de Mecánica de Rocas. A nivel de Colombia estamos apoyados por ACIPED y la Sociedad Colombiana de Geotecnia. Entonces, hemos construido un equipo para que este evento sea un evento de interés, tanto de la industria como de la academia, podamos unir esfuerzos para que esto sea posible. La plataforma está muy interesante, va a ser una experiencia en 3D con un avatar que va a estar o en el auditorio o en la feria. Entonces, está muy interesante los esfuerzos que hemos hecho para traer este evento. Entonces, están completamente invitados todos y no hago más preámbulos para que disfrutemos de este webinar con Cristian. Muchas gracias. Carlos, si las personas quieren ahondar en la información, ¿dónde pueden acceder a consultar? Sí, gracias Camilo. Ahí tenemos, en pantalla tenemos la página web, noveno simposio internacionalgeomecánica.com, o está la versión en inglés o en español. Allí está, el evento va a ser en inglés, con traducción en simultánea en todo momento para los asistentes, y allí pueden entrar directamente, está la información, pueden hacer el registro y una vez el pago para los que estén interesados. Pueden inscribirse al simposio y al curso de forma separada o en combo, como lo deseen. Carlos, muchas gracias. Y pues le recordamos a los asociados de ACIPED que en este momento se encuentran con nosotros, van a encontrar un descuento especial si son afiliados a la asociación. ¿Listo? Entonces, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Sin más preámbulos, damos el paso al webinar planeado para la tarde de hoy, evaluación del potencial de formaciones para actuar como barreras naturales en procesos de abandono de pozo. El experto que nos va a hablar el día de hoy es el ingeniero Cristian Bernardo Morales Monsalve. Él es ingeniero de petróleos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Posee una maestría en ingeniería de petróleos de la misma universidad y actualmente es candidato a doctor en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Ha trabajado como investigador diferentes proyectos en el área de geomecánica aplicada como fracturamiento hidráulico, producción de arena, recobro de crudos pesados, estabilidad de pozos y estimación y predicción de esfuerzos in situ. Actualmente trabaja en el Grupo de Tecnología e Ingeniería de Petróleos en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, donde ha participado en el desarrollo de softwares para evaluar la estabilidad de pozos
en estudios de estabilidad de pozos de la cuenca de cuencas brasileñas y en evaluación de comportamientos mecánicos de formaciones arcillosas y evaporíticas. Entonces, Cristian, bienvenido a este espacio y el espacio es tuyo. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches para todos los que nos acompañan Recordemos acá. que si tienen alguna pregunta, las pueden colocar en la plataforma que se encuentre en el chat, ya sea por Zoom o por YouTube, y al final esas preguntas son resueltas. ¿Listo? Bueno, Cristian. Entonces, bueno, muy buenas noches para, buenas tardes o buenas noches para todos los que nos acompañan hoy. Inicialmente agradecer a Carlos y a Camilo pues, por la introducción. Y de la misma forma también agradecer a la Universidad Nacional, el Grupo GIGA y a CIPED por brindarnos el espacio para este webinar. Entonces, como fui informado por Camilo, el trabajo, bueno, el webinar sobre el que vamos a hablar hoy es básicamente, o el tema principal es la evaluación del potencial de algunas formaciones para actuar como barreras naturales en procesos de abandono de pozos. La agenda para esta presentación, bueno, vamos a ver primero una introducción, por qué es importante o cuál es la motivación para tratar este tema, algunas evidencias de campo, cómo se hace la verificación de una barrera anular de shale específicamente, qué es el comportamiento de formación referente al tiempo o dependiente del tiempo. Una comparación entre cuáles son las diferencias entre una barrera de shale y una barrera de cemento, o cuáles son las diferencias entre los materiales y cuáles son las ventajas y desventajas entre uno y otro. Un caso de estudio muy simple que fue preparado para presentar, digamos, algunos resultados o mostrar algunos gráficos sobre qué son los resultados que se esperan obtener y algunas tareas futuras que, digamos, se encaminan hacia dónde se debe o hacia dónde estamos dirigiendo nosotros nuestra investigación. Entonces, como introducción y como motivación, tenemos que actualmente a nivel mundial tenemos aproximadamente 7.850 plataformas de petróleo y gas que están instaladas en más de 53 países. Se estima que aproximadamente de estas 7.850 plataformas, todo offshore, 6.500 van a ser abandonadas a partir del 2025 o para 2025. En Brasil específicamente, que es el foco de nuestro estudio, se tienen aproximadamente o se tenían aproximadamente, de acuerdo a datos de la ANP del 2003, ANP es Agencia Nacional de Petróleo de Brasil, 105 plataformas offshore. ¿Cierto? Se calcula que para el 2018 se tenía aproximadamente unas 150 unidades y de acuerdo con datos de la ANP, 54% de estas plataformas ya estarían operando por más de 25 años. Ya se tienen aproximadamente unas 74 plataformas que están con una agenda fija para ser abandonadas y se tienen aproximadamente entre 15 y 20 plataformas. Que van a ser abandonadas o que están en ese proceso de agendar un abandono en conjunto con la ANP. Pero, ¿por qué es importante o por qué son importantes estos datos? Generalmente, tradicionalmente, el abandono de pozos se hace a través de la inyección de cementos o de cemento, tanto en la parte en el anular que queda algunos espacios no cementados entre el casing de producción y la formación, y un plug o un tampón de cemento que se instala en la parte principal del pozo. La idea de esta investigación o de este proyecto principalmente es tratar de retirar o disminuir el uso de cemento y promover el cierre del pozo o del anular a través del desplazamiento de las propias formaciones. O sea, que la propia formación actúe como la barrera para el pozo durante su abandono. Esto, digamos, se ha creído o ha surgido, digamos, una idea en la industria petrolera actual en la que algunas formaciones, notadamente shales o formaciones evaporíticas, me refiero principalmente a sales, ¿cierto? Me refiero específicamente a sales, a alitas, taquihidritas, formaciones de ese tipo, pueden ser utilizados como nuevos materiales de cierre en barreras permanentes o en operaciones permanentes de abandono de pozos. En el contexto de estas operaciones y en la escala de tiempo, hay algunas
digamos, interrogantes que, no, que son críticos para poder definir si realmente estas formaciones pueden actuar como una barrera que permita garantizar que hay una integridad que no va a permitir primero el flujo de fluidos, digamos, de la formación al pozo y, lógicamente, de la formación a través del anular o a través de algún otro camino preferencial hasta superficie. Algunas de las preguntas críticas son, ¿cuáles son las características que deben de tener las formaciones para volverse un buen candidato? ¿Cómo es posible saber o establecer que una formación que está siendo perforada o la cual ya se perforó es un buen candidato para establecer una barrera natural? Otra pregunta crítica es si el estado alrededor del pozo, el estado de tensiones alrededor del pozo es suficiente para alcanzar una afluencia secundaria o una afluencia de estado estable, lo cual vamos a ver un poco más adelante de qué se trata. Es también otra pregunta es si la deformación generada, la deformación específicamente de afluencia generada en la formación es grande suficiente, lo suficientemente grande para crear una barrera, o sea, para cerrar un anular completamente, digamos en los 360 grados del pozo, o si, si es el caso, si es capaz de cerrar completamente el pozo, es decir, no solo el anular, sino en alguna zona cerrar completamente el pozo, la conexión entre la superficie y el yacimiento. Y adicional a esto es saber si la barrera creada es robusta suficiente, o sea, si es, tiene una capacidad de soportar presión para garantizar que no va a haber flujo a través de ella, y adicional de que al aplicar presión no va a tener ninguna ruptura, ninguna cedencia, ninguna falla a través del tiempo, ¿cierto? Para garantizar de que no vamos a tener una falla en el abandono. Algo acerca de la regulación específicamente de Brasil, y es que en Brasil y en otros países, me refiero principalmente a Noruega, Reino Unido, y algunas partes, bueno, en algunos casos Estados Unidos, no hay una declaración específica de cuál es el material que debe ser utilizado para abandono. Lo único que se indica son algunas características que debe tener este material para garantizar de que puede ser utilizado para abandono. O sea, en ningún lugar se dice que tiene que ser cemento de este tipo, ¿no? Es generalmente el material tiene que ser un material impermeable, que tenga una integridad a largo tiempo, que no tienda a encogerse, que sea dúctil, ¿cierto? Y que sea capaz de resistir impactos mecánicos o cargas mecánicas, que sea resistente a diferentes tipos de sustancias químicas, y tanto el shale como las sales o las formaciones salinas cumplen con este tipo de características. Ahora, en términos de cuánto debe tener una barrera para digamos, ser aceptada de acuerdo a las regulaciones internas, estamos trabajando más o menos en que para pozos abiertos, una barrera debe tener aproximadamente unos 100 metros de espesor. ¿Cierto? Esto, con al menos 50 metros encima de cualquier punto de fuga o de flujo. Si ya se ha puesto algún tampón de transición entre la parte, digamos, abierta y el casing, la barrera debe tener aproximadamente unos 50 metros por encima de la zapata del casing. Ahora, si tenemos un pozo completamente revestido, se debe tener, como ya hablé, 50 metros mínimos si se colocó cualquier tampón mecánico en la base, y si no, debe tener 100 metros. Entonces, se trabaja más o menos unos 100 metros, se trabaja como un estándar de la barrera de tener 100 metros de extensión para ser considerada una barrera de abandono permanente. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál es el número de barreras requeridas? Se necesita mínimo una barrera si la formación no presenta un potencial de flujo, ¿cierto? Y si no se identifica ningún flujo cruzado entre diferentes zonas, ¿cierto? Y se deben establecer mínimo dos barreras por seguridad para los reservorios, para los yacimientos y para zonas donde hay un riesgo potencial de flujo de hidrocarburos o para zonas sobrepresurizadas y con potencial de riesgo y con un riesgo potencial de cualquier flujo de fluidos. Ahora,
ya se ha identificado en diferentes partes del mundo, especialmente en Noruega, algunas evidencias en campo de que las formaciones, notadamente las formaciones de arcilla o formaciones tipo shale, pueden ser unas buenas candidatos para el abandono de pozos, ¿cierto? Entonces, en 2009 hubo un estudio de campo, ¿cierto?, presentado por Williams, en un artículo de la SPE, donde fue identificado a través de registros de pozo en diferentes tipos de formaciones, cómo fue, si se había generado un desplazamiento o no de las formaciones hacia dentro del pozo, el anular que estaba no cementado, y si se había conseguido cerrar este anular. En la imagen podemos ver el registro de perfil, los registros en los perfiles azimutales de CBL y de BDL, ¿cierto? Para algunas camadas, algunas partes específicas de la formación Hordaland, que es una formación, digamos, un shale terciario, que generalmente es identificado que crea muchos problemas durante la perforación y que por tanto fue sugerido como un buen candidato para una barrera anular. Es posible identificar a través del perfil que en las zonas específicas en las que se encuentra esta formación, el perfil de BDL da un contraste en el cual se muestra que no hay un espacio anular claro, ¿cierto? O no existe un espacio anular, o ese espacio anular ya fue cerrado, ¿cierto? Entonces, se puede identificar acá en la figura, en la parte derecha, cómo en estas zonas específicas, que son las zonas de esta formación de Hordaland, la formación tuvo una deformación para dentro del pozo, cerró el anular, lo cual, digamos, creó una barrera o posiblemente creó una barrera de flujo en ese caso, y mientras que en otras partes del pozo que no estaba presente esa barrera, se ve claramente que hay un espacio libre, posiblemente un fluido, que está, digamos, aún ahí. Este mismo experimento, este mismo ensayo fue hecho en otra formación, ¿cierto? En este caso la formación Shetland, que es una formación arcillosa, y en el cual se identificó que el comportamiento de los registros tipo CBL y BDL presentó un comportamiento sinusoidal en el cual se identifica que él tiene un cierre general de la formación y se identifica algunos puntos en los cuales se genera una abertura del anular o el anular estaría aún abierto. Eso lo que nos puede indicar es que en estas zonas específicas hay algunas capas o algunas láminas de formaciones que hacen parte de Shetland, pero en lugar de ser formaciones tipo arcillosas, son formaciones tipo calizas, ¿cierto? Entonces, en ese caso no se presenta, en estas zonas específicas no se presenta ese cierre del anular, pero en el pozo a través de él, en las otras zonas donde se identifica una mayor presencia de arcillas o de formaciones arcillosas, sí se presenta el cierre. Ahora, esto lleva a dos cosas, ¿cierto? La barrera se debe identificar de una forma cualitativa y de una forma cuantitativa. La forma cualitativa básicamente es a través de perfiles, que como fue mostrado anteriormente, se hace un estudio en el cual se identifica a través de perfiles CBL o BDL si efectivamente hay presencia del material que envuelva toda la circunferencia del pozo y si este cumple, digamos, con la requisición de la longitud deseada. En caso de que esto se identifique, hay que comprobar la robustez de la barrera generada. Y esto se comprueba a través del desarrollo o a través de la implementación de pruebas de presión. En este caso, digamos, sería una prueba, generalmente se aplica una prueba de presión, un Lieckhoff test extendido, ¿cierto? En el cual se identifica, se hace la inyección de fluido en el fondo de la barrera, se hace un perforado o una serie de perforados en esa zona, se identifica si se hace una inyección de fluido y se empieza a hacer un registro de presión, a medir la presión en el tope de la barrera generada. Si hay un registro de presión, si él está siendo afectada por la presión que está siendo aplicada en la base,
se identifica entonces que la barrera creada, la barrera que está presente no es de una buena calidad y que hay una comunicación aún en un lunar y por lo tanto no podría ser generado, no podría ser considerado como material de abandono. Si por el contrario no se siente, no hay una respuesta de presión en el tope a esa inyección de presión en la base de la formación, se considera de que no hay una comunicación anular y que por lo tanto el material, aparte de que cumple la característica cualitativa de cerrar completamente el anular, también cumple la característica cuantitativa de resistir la capacidad mecánica o la capacidad de presión que se le está aplicando. ¿Cómo se identifican esas barreras? Entonces, a través de ese estudio fueron definidos algunos parámetros muy iniciales, ¿cierto? Esto es un tema que aún está en estudio y digamos, puedo decir que hay diferentes empresas de servicios que están trabajando con la intención de desarrollar herramientas que permitan cada día generar mediciones mucho más confiables. Pero digamos que inicialmente se genera este pequeño cuadro como una guía para saber si es posible tener o no tener una barrera anular. ¿Cierto? Entonces, inicialmente debemos tener dos tipos de perfiles independientes. Generalmente, lo más usado es el SBL o el BDL, junto con el UCIT, ¿cierto? Que es el medidor ultrasónico de impedancia acústica. ¿Cierto? Entonces, se identifica que si se tiene una medición de CBL menor a 20 milivoltios por cerca del 80% del intervalo del pozo, se considera que hay una buena barrera. Lo mismo pasa si tenemos un bajo contraste entre la señal del casing y tenemos una clara llegada de la formación, eso a través del perfil de densidad variable. Y también si tenemos cualquier medición de mayor a 3 milirreys en todas las mediciones azimutales que se hagan en el pozo. Entonces estas son las características mínimas que se deben considerar para tener una buena barrera o una buena posibilidad de tener una barrera en el pozo. Ahora, si se presenta una medición de CBL menor al 20% o se muestra que está completamente libre, ¿cierto? Si hay un alto contraste entre la señal del casing y se muestra que hay una pobre llegada de la formación o si se tiene cualquier lectura menor a 2 milirreys en alguna de las mediciones azimutales, se considera de que no hay una barrera creada. Eso, como les conté anteriormente, es la, digamos, la condición cualitativa. Ahora, para la condición cuantitativa, como ya les mencioné, se hace un ensayo de presión, o al menos es la propuesta aplicada hasta ahora, en el cual se hacen unos perforados en la base del casing, ¿cierto? De la barrera potencial. Ahí se empieza a aplicar una presión tipo un ensayo de Lipkov y se empieza a registrar la presión en el tope hasta verificar que se siente la presión o en caso tal de que se identifique un Lipkov hacia la formación, ¿cierto? En caso tal de que la presión, digamos, alcanzada sea menor o igual, sea mayor o igual al esfuerzo mínimo que está sometido a la formación exacta, inmediatamente inferior, se considera que la barrera creada es de una buena calidad porque soportaría las presiones, porque en caso tal de que si hubiese una acumulación de fluido, este fluiría horizontalmente y no verticalmente. Ahora, ¿cuál es el mecanismo que nos permite a nosotros decir que hay una buena deformación para cerrar el anular? Ese mecanismo básicamente es la deformación dependiente del tiempo de algunas formaciones. ¿Qué es la deformación dependiente del tiempo de formaciones? Normalmente o comúnmente cuando en mecánica de rocas o en mecánica de sólidos estamos hablando del comportamiento mecánico, elástico, elastoplástico de un material o de una formación rocosa, este está asociado inmediatamente a cualquier cambio en los esfuerzos externos que están siendo aplicados, sea sobre la formación, o externos o internos sobre la formación, o externos en caso de que sean pruebas de laboratorio, ¿cierto? En estas deformaciones dependientes con el tiempo, lo que se genera es un estado de carga inicial, ¿cierto? Muy similar al estado en el que están las formaciones, y las deformaciones empiezan a producirse a través del tiempo sobre esta carga constante. O sea, no hay necesidad de generar una carga para
el material desplazarse, sino que el material tiene por sí mismo, sobre la carga que ya está previamente, es capaz de formarse a través del tiempo. Y a esto se le conoce básicamente como fluencia o creep, ¿cierto? El material, o también comportamiento viscoso de materiales, y por eso, digamos, en muchos casos se habla de viscoelasticidad. ¿Cuáles son básicamente las etapas de este comportamiento de fluencia? Básicamente son tres, ¿cierto? Etapa primaria transiente, primaria o transiente, perdón, etapa secundaria o estado estable, o etapa terciaria o acelerada, ¿cierto? En la primera etapa, que es la etapa transiente, se ve una deformación, se ve que la deformación, la tasa de deformación referente al tiempo comienza a disminuir, lo cual puede estar asociado con una pequeña, un pequeño, digamos, se van generando unas pequeñas microfracturas estables. Durante la etapa 2, ¿cierto? Que es la etapa de estado estable, la tasa de deformación es constante a través del tiempo, ¿cierto? En esta etapa se generan unas deformaciones permanentes del material. O sea, estas deformaciones no se pueden regresar, son deformaciones permanentes en él. Y finalmente se genera una, en la etapa final, ¿cierto? Que es la fluencia terciaria o acelerada, se ve una aceleración abrupta en la tasa de deformación respecto al tiempo. Este proceso puede estar, digamos, a la generación acelerada de fracturas, y esto lleva a una rápida, digamos, falla general del material, ¿cierto? Digamos, una cuestión importante que hay que notar es que ninguno o nunca que se hable de fluencia se va a tener una deformación que inicie en el tiempo cero, o mejor dicho, ella comienza ya en una deformación diferente a cero en el tiempo cero. ¿Y eso es por qué? Porque hay una deformación elástica que está asociada al material cuando se hace la carga sobre él, ¿cierto? Esas deformaciones, digamos, sería esta parte inicial que se ve en el gráfico, digamos, este gap que se ve en el gráfico de la izquierda. Ahora, ¿qué efectos intervienen? ¿Cuál es el efecto de diferentes variables que intervienen en este proceso? Una primera, digamos, variable es el esfuerzo de confinamiento, ¿cierto? Entonces, a partir del esfuerzo al que estén sometidas las rocas, su comportamiento de fluencia puede variar. Entonces, cuando se tienen esfuerzos de confinamiento medios o bajos, generalmente el cuerpo de prueba o el material rocoso tiende a estabilizarse a través de algún tiempo en un creep secundario, o puede incluso alcanzar un creep terciario, pero esto, digamos, a través de un buen espacio de tiempo. Para altos estados de confinamiento, lo que se cree o lo que se ha visto experimentalmente es que el material pasa rápidamente por las tres etapas y alcanza su falla completa rápidamente. Es necesario resaltar que, digamos, el deseo nuestro en este proyecto no es alcanzar un creep o una fluencia terciaria. ¿Por qué? Porque esto genera generación de fracturas, y las fracturas, como sabemos, son materiales, son canales de flujo, son canales de conexión que nos puede, digamos, danificar bastante la robustez, ¿cierto? La integridad de esta barrera. Entonces, la intención es siempre, en este caso específico de barreras naturales, estar trabajando entre una fluencia primaria y una fluencia secundaria. Y también, digamos, el esfuerzo, el régimen de tensiones o esfuerzo en el cual el material desarrolla completamente cada una de las tres etapas, realmente es un régimen, es una tasa muy pequeña, es un rango muy pequeño y que realmente es muy difícil de encontrar en la práctica. Otro efecto que está, digamos, directamente asociado a las formaciones de shale es su composición mineralógica. Las formaciones de shale son definidas como formaciones de grano fino con aproximadamente 40% de arcilla y de minerales arcillosos y de algunos otros minerales como cuarzo y calcita, ¿cierto? Generalmente la resistencia y la fragilidad de este material tienden a incrementarse cuando se tiene un menor contenido de shale, de minerales arcillosos. Y esto se ve aún más afectado por el tipo de mineral arcilloso que se tiene.
Se sabe que los principales minerales arcillosos en las rocas son esmectita, caolinita y clorita. Y se sabe también que la esmectita es uno de los materiales con mayor de los minerales con mayor capacidad de absorber agua en su estructura, lo que lo hace menos frágil, ¿cierto? Por lo tanto, formaciones de shale con un alto contenido de esmectita tienden a tener un comportamiento más plástico que un comportamiento frágil, lo cual en este caso es favorable para nuestro estudio. Entonces, ya íbamos identificando algunos focos de dónde nos queremos ubicar. Entonces, formaciones con alto contenido de arcilla, principalmente si es esmectita, y estado de tensiones no extremadamente alto para no evitar generar esa fluencia acelerada. Hay otro efecto, otro tipo de efectos que están asociados a las formaciones de shale, es la interacción físico-química con el fluido de perforación. Sabemos que las formaciones de shale son químicamente activas y que tienen una interacción muy alta con fluidos base agua. Esta interacción puede generar una inestabilidad de esas formaciones durante la perforación y puede generar fluencia o algún otro tipo de comportamiento, como es el hinchamiento de la roca. Hay que aclarar aquí que si bien durante la perforación del pozo estamos interesados en tener el escenario más estable posible en estas formaciones, la idea, digamos, posterior a esa perforación y es para generar el abandono, lo que queremos es desestabilizar esas formaciones, ¿cierto? Desestabilizarlas en un sentido de que ellas se deformen, cierren el pozo, no en el sentido de que se generen fallas o fracturas que nos generen o nos creen canales de flujo, ¿cierto? Entonces, bueno, sabemos que cuando hay una interacción finalmente una interacción entre un intercambio de iones entre el shale y el agua, ¿cierto? Y eso me genera un cambio en las propiedades físico-químicas y mecánicas de las formaciones y me genera esa inestabilidad y posiblemente colapsos de pozo, que como dije, digamos, en este caso de abandono sería lo deseado hasta cierto punto, siempre y cuando no se generen las fracturas. Entonces, tenemos identificado que entre mayor salinidad tenga el fluido, comparado con la salinidad inicial del fluido de poros, el agua que está presente en los poros de la roca va a ser, digamos, expelida, ¿cierto? Y esto me va a generar un equilibrio químico que implica una reducción en la presión de poros de la roca y, por tanto, una estabilización del material, que es, digamos, lo no deseado en este caso. Por el contrario, si el fluido de perforación tiene una baja salinidad, el efecto osmótico, ¿cierto? Esa interacción físico-química con el fluido que está presente en los poros de la roca, me va a generar o me puede llevar a una desestabilización del pozo. Como en todo modelo de comportamiento mecánico, como en todo cualquier comportamiento mecánico de un material, hay diferentes modelos para evaluar su comportamiento constitutivo, ¿cierto? Y básicamente, ¿qué es el comportamiento constitutivo? Es modelar cuál va a ser la respuesta, esfuerzo de formación, esfuerzo tiempo del material. Como en todo modelo, existen una gran cantidad de modelos físicos, reológicos, que pretenden describir mejor el comportamiento de ese material, pero digamos que para shale, que es un material que apenas está siendo estudiado con este énfasis, ha dado una buena relación general el comportamiento o el modelamiento de su comportamiento a través de un modelo constitutivo de potencial, ¿cierto? Que es básicamente el ajuste de la curva de un ensayo de de formación tiempo y la obtención de los parámetros a partir de este comportamiento. Entonces vemos que estos parámetros son básicamente los que nos van a liderar, los que nos van a determinar qué tanto fluye la formación, qué tanto ella se deforma y si ella va a ser capaz o no de cerrar el anular o el pozo que se desee. ¿Cierto? Entonces vemos que hay unos parámetros que son básicamente empíricos
un parámetro que en el cual incluye la temperatura y algunos otros componentes como mineralógicos, que es el A, un parámetro que afecta directamente el tiempo, que es el M, y un parámetro que afecta específicamente los esfuerzos, que es N. Un punto importante a resaltar en esta parte del shape es que generalmente, o al menos esta parte de fluencia de materiales, es una teoría que viene adaptada de metales, ¿cierto? Entonces, ella inicialmente fue generada en metales, sabemos que son materiales no porosos, entonces, digamos, no hay un problema o una variable adicional como es la presión de poros en ellos. Después esto fue trasladado a formaciones salinas, ¿cierto? Alita, como mencioné ahora, que digamos tienen una característica similar y es que tampoco tienen poros, al menos se considera que no son porosas y que su presión de poros es cero. Entonces tienen un comportamiento, digamos, adaptable a menos hacer ese, permite hacer al menos ese sim entre la alita y los metales. Pero con las formaciones de Shale tenemos la diferencia de que son formaciones porosas y tienen presión de poros. Y digamos, es un tema de estudio actual, saber cuál es la influencia de esa presión de poros en el comportamiento de fluencia del material. Se han hecho evaluaciones de algunos estudios, ahora recientemente se han empezado a hacer con un enfoque diferente, ¿cierto? Que es la deformación de Shale Gas, Shale Oil, en Estados Unidos principalmente, sobre cómo la fluencia del material afecta el cierre de fracturas, ¿cierto? Cómo la fluencia del material cierra las fracturas generadas en un proceso de fracturamiento hidráulico. Pero lo que se ha identificado hasta ahora, o los estudios que se han hecho hasta ahora para determinar ese comportamiento de fluencia, no han sido llevando en consideración o tomando en consideración el efecto de la presión de poros. Siempre se han considerado muestras secas o sin considerar, sin tener un control claro de la presión de poros. Lógico, son tipos de muestras diferentes, ¿cierto? Es que esto acá no estamos enfocados en formaciones no convencionales, por su origen y por su formación, esas formaciones son formaciones con un alto contenido de materia orgánica. Nosotros esperamos que estas formaciones, que generalmente están ubicadas más en el overburden, no tengan ese contenido de materia orgánica, y eso va a generar un cambio significativo en su comportamiento. Ahora, como se mencionó al inicio de la presentación, el cemento es el material utilizado predilecto para generar los tampones, las barreras anulares, durante procesos ya sea de abandono, permanente o temporales, ¿cierto? Entonces, si es un material que ya se ha utilizado durante tanto tiempo, ¿por qué utilizar shale, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre utilizar uno y otro? ¿Y cuál es realmente la ventaja de esto? Entonces, inicialmente el cemento puede presentar algunos problemas al ser inyectado en la formación, ¿cierto? Se puede presentar, digamos, una que él no cierre completamente, ¿cierto? Un bajo coeficiente de acercamiento entre el cemento y el revestimiento, ¿cierto? También se puede presentar ese mismo escenario ya no entre la barrera anular, sino entre la parte, el tampón de cemento principal que está en el pozo y el revestimiento. Se puede generar, dependiendo de las características del cemento, una migración de fluidos, tanto en el anular como en el tampón principal. La carga que genera el cemento me puede generar una ruptura del casing, ¿cierto? Entonces eso me puede generar otros canales, me puede generar unas fallas adicionales a futuro. Se puede generar una migración de fluidos de la formación E a través del casing, y también se puede generar que no se tenga un buen cierre entre la formación y el cemento. Esos son todos los problemas. Algunos de esos también se pueden presentar con shale, pero se obtienen algunas otras ventajas, ¿cierto? Y eso no solo con shale, sino también con formaciones evaporíticas. ¿Y cuáles son esas ventajas? Que se ha probado durante millones de años que el shale y las sales funcionan como buenas cierres, ¿cierto? Son reconocidos, digamos, por toda la industria como el roca sello. Entonces, si ellas fueron capaces, si esas formaciones fueron capaces de soportar durante millones de años y contener los fluidos que estaban en el subsuelo, seguramente pueden contenerlo
durante el proceso de abandono y obviamente durante el resto de tiempo. Esos materiales tienen un comportamiento adicional que es un comportamiento que se conoce como autocura. Y es decir que si, dependiendo, digamos, el grado de fracturas que se pueda generar entre ellos, si no es una red de fracturas muy generada a través de toda la muestra, ni muy severa, esos materiales también van a tender a cerrar esas mismas fracturas. O sea, ellos mismos tienden a curarse y a cerrar esas fracturas generadas. Es un material gratuito, ¿cierto? Ya está en la formación, o sea, no estamos haciendo inyección de ningún material. Y adicionalmente está probado que son materiales de extremadamente baja permeabilidad, ¿cierto? Una permeabilidad mucho más baja que la permeabilidad general del cemento. ¿Cuáles son algunas de las desventajas? ¿Cierto? Que dependiendo de la magnitud de la deformación que tenga la formación, en algunos escenarios esto solamente va a poder ser aplicado como una barrera anular, ¿cierto? O sea, solamente serviría para cerrar el anular del pozo, pero aún sería necesario inyectar un tampón de cemento para cerrar el pozo, para abandonar completamente el pozo. Hay algunas propuestas de, en un caso determinado, dependiendo de la deformación de las formaciones, y eso se explica o se habla principalmente en formaciones de sal, que son deformaciones con una, son formaciones con unas deformaciones realmente grandes, en que se plantea la posibilidad de generar una operación para remover un espacio del casing, ¿cierto? Y permitir que se genere un flujo de esa formación salina para dentro del pozo para que genere el tampón que se necesita para el abandono. Pero como dije, eso es algo que apenas está como una propuesta y que realmente aún no hay pleno estudio sobre su viabilidad. Lo otro es que no sabemos específicamente cuánto se pueda demorar la construcción de esta barrera y cuánto tiempo pueda consumir. En términos de, digamos, hay una ventaja y es que esto se puede generar durante la misma vida útil del pozo, ¿cierto? O sea, que aproximadamente hay unos 25 o 30 años para que ella se genere sola, pero hay que hacer unas verificaciones adecuadas para realmente verificar, valga la redundancia, que se creó esa barrera y que ella es adecuada para el abandono del pozo. Solamente va a poder ser aplicada en algunos pozos, y eso es porque no todos los pozos, digamos, atraviesan este tipo de formaciones con estas características. Muy probablemente esto va a ser solamente podrá ser aplicado en pozos offshore, ¿cierto? No en pozos offshore. ¿Y esto por qué? Porque básicamente el tipo de shale que se identifica en pozos offshore o en formaciones offshore es un shale que se conoce como un shale más joven. Y al ser un shale más joven tiene unas características más dúctiles que el que tiene un shale onshore, que es un poco más frágil, ¿cierto? Más resistente, pero más frágil. Entonces, probablemente solamente se pueda aplicar para esto, y adicionalmente hay que identificar si las características de la formación realmente permiten el cierre o no de del anular o del pozo, como ya se hablaba. Y también cuando hay muchos revestimientos, ¿cierto? Cuando hay múltiples capas de revestimiento en pozos, digamos, realmente complejos, se tendrían que retirar todos los revestimientos para identificar si existe en esa barrera de shale. Esto, digamos, debido a las limitaciones tecnológicas actuales, pero como dije, ya hay algunas empresas trabajando, algunas investigaciones enfocadas al desarrollo de tecnología, ¿cierto? De herramientas que permitan hacer estas mediciones de forma más fácil y confiable. Ahora, ¿cuáles son las ventajas del cemento? ¿Cierto? Generalmente, el cemento convencional es barato, ¿cierto? Es un material barato en el cual se tiene mucha experiencia, tiene una alta resistencia a la compresión. Es, digamos, relativamente fácil modificar su comportamiento a través de aditivos, ¿cierto? De químicos. Puede soportar el casing, ¿cierto? Generar un soporte en el casing. Se puede producir en un rango variable de cualquier de densidades. Hay una muy buena, ya procedimientos muy bien establecidos para su uso, y también hay unas muy buenas herramientas que permiten registrar si está bien o mal cementado el pozo, ¿cierto? Si es, cuál es la capacidad o la característica de ese cemento y cómo son sus condiciones en el pozo. ¿Cuáles son las desventajas? Generalmente él se encoge, ¿cierto? Es un material frágil,
sea que en el momento de tener una falla va a generar una fractura que me va a generar un flujo de fluidos, ¿cierto? Tiene una baja resistencia a la tracción, tiene una baja flexibilidad, generalmente es débil en cuanto a, digamos, a su contacto, a su capacidad de resistir fluidos corrosivos, y es un sistema que generalmente incluye muchos aditivos, ¿cierto? Entonces, por un lado tenemos un sistema que incluye muchos aditivos que puede tener sus problemas, y por el otro tenemos un sistema que, si bien es nuevo y aún puede tener muchos problemas de, o no, no problemas, muchos desafíos para ser implementado, nos va a dar una mayor seguridad probablemente en su implementación como barrera, y también, digamos, va a generar un pasivo ambiental menor. Nosotros en el grupo de investigación, bueno, tenemos un proyecto que está completamente enfocado en el estudio de esto es el primer proyecto que se está desarrollando en Brasil, enfocado en estudiar el comportamiento de barreras naturales en formaciones específicamente de Brasil. Me imagino como es conocido, Brasil tiene los yacimientos de presal, ¿cierto? O sea, generalmente hay aquí algunos campos, los pozos en algunos campos que atraviesan unas capas de sal de aproximadamente 1000 metros y algunas veces más, ¿cierto? Entonces se tiene una cantidad de material suficiente para decir o creer que es posible aplicar esto en campo. Nosotros, este es un proyecto que estamos trabajando en conjunto con Shell y la ANP, Shell la parte de Brasil y ANP, como ya mencioné anteriormente, es la Agencia Nacional de Petróleo. Y a través de este estudio estamos enfocados básicamente en el desarrollo de procedimientos o metodologías computacionales que permitan evaluar o predecir ese comportamiento de cierre y anular a través de la vida del pozo, la vida útil del pozo. Y también tenemos algunos casos o una parte, un componente experimental para definir esas características de fluencia y características mecánicas de las formaciones brasileras que nos permita tener una mayor confianza en los modelos que están siendo generados. Entonces, los modelos están siendo generados a través del uso de Abacus, ¿cierto? Que es un software muy conocido para la evaluación y el comportamiento mecánico de cualquier tipo de materiales. Inicialmente fue más para metales, pero ahora tiene una muy buena cantidad, un muy buen componente de material, de modelos para el comportamiento de formaciones rocosas. Y nosotros básicamente tenemos generado dos tipos de modelos hasta el momento, ¿cierto? Uno es un modelo de estado plano, en el cual vemos el plano, en un plano horizontal de la muestra, el comportamiento de ese punto específico. Y otro es un modelo axisimétrico que nos permite evaluar el comportamiento longitudinal de toda una sección del pozo, ¿cierto? Pido disculpas por no, digamos, ser un poco más específico en cuanto a las propiedades de los materiales y todo, pero por cuestiones de confidencialidad del proyecto y de las propias empresas, no puedo mostrar estas informaciones. Entonces, tenemos este tipo de modelos. Este es un escenario real, eso, digamos, lo puedo decir, es un escenario real de un pozo que fue perforado aquí en Brasil, en una cuenca brasileña, y nosotros estamos manejando básicamente para la simulación tres tipos de etapas, ¿cierto? Una etapa inicial geostática, que es inicialmente la etapa en la cual se hace el equilibrio de esfuerzos, ¿cierto? En el cual se verifica que el sistema está en equilibrio. Inicialmente estamos trabajando con una segunda etapa, que es la etapa de perforación. En esta etapa se genera la construcción del pozo al aplicarse la presión de fluido, ¿cierto? O sea, se retira el material o algunas condiciones que están aplicadas en esta cara, que es la cara de la formación, y se aplica una presión que sería el equivalente al fluido en esta dirección. Y finalmente estamos considerando lo que nosotros consideramos etapa de fluencia, pero que básicamente sería la etapa de vida útil del pozo, ¿cierto? En el cual dejamos esa presión constante. Como dije, no hay necesidad de generar una diferencia de cargas, sino que por la propia fluencia del material, este nos debe generar el cierre, nos debe generar la deformación. Algunos resultados que se pueden observar tanto en el comportamiento del modelo de estado plano o del modelo longitudinal. Entonces, tenemos acá en los videos el comportamiento de las deformaciones
desplazamientos, perdón, radiales, en el cual empezamos a ver cómo a través de, con el paso del tiempo, la formación comienza a tener un cierre hasta que ella cierra completamente el anular y toca el revestimiento, ¿cierto? Lo cual pasa tanto en, el punto, ¿cierto? O en el plan específico, como en toda la sección longitudinal del pozo. Lo que identificamos en este caso en específico es que se dio completamente el cierre del anular en unos 16 días. Lógico, aquí hay que resaltar de que hay que tener mucho cuidado, o eso va a estar altamente influenciado por las propiedades del material, del modelo constitutivo, del material, de fluencia del material. Nosotros aún no tenemos las propiedades del modelo constitutivo de las formaciones brasileñas. Entonces, si bien estamos trabajando con esas formaciones, ¿cierto? El estado de esfuerzo, las propiedades mecánicas como el muro de Young, las propiedades de resistencia del material, la temperatura, las profundidades, las presiones utilizadas, son de un escenario brasilero, las propiedades del modelo constitutivo aún están, y no están porque nunca han sido estudiadas, ¿cierto? Nosotros estamos generando el primer estudio de estas propiedades para las formaciones específicas de acá, y obviamente cuando tengamos esas propiedades, pues ya vamos a tener un comportamiento más realista de lo que va a ser ese comportamiento de esas formaciones. Por el momento estamos utilizando, digamos, estamos realizando un estudio paramétrico realmente de acuerdo a datos que se han presentado en la literatura. Adicionalmente, tenemos el comportamiento también de las, ¿cuál es el comportamiento de los esfuerzos en este cierre? Entonces vemos acá el comportamiento del esfuerzo radial. Él va teniendo una variación, ¿cierto? En la cara del pozo se va manteniendo igual a la presión que está siendo aplicada hasta que se genera el cierre completo del anular. Cuando se genera el cierre completo del anular, se comienza a generar una carga sobre el revestimiento, ¿cierto? Y ahí viene un punto específico que aún nosotros, digamos, estamos en proceso de evaluación, no hemos evaluado específicamente, pero es uno de los pasos a futuro a hacer. Y es si el revestimiento es capaz de soportar la carga que va a generar la roca al tener contacto con él. En este caso en específico, identificamos que la presión de contacto, o sea, la presión que fue generada por el contacto entre la formación de shale y el revestimiento fue aproximadamente 47 megapascales, que es un valor que es aproximado o muy cercano al valor del esfuerzo horizontal mínimo de esa formación. Ahora, ¿cuáles son las tareas futuras? ¿O hacia dónde va o debe ir estas investigaciones? ¿O hacia dónde las estamos planeando llevar nosotros? ¿Cierto? Entonces, lo primero es que con el fin de modelar escenarios más realistas que permitan, digamos, tener un acercamiento a lo que realmente sucede en campo, hay una necesidad clara de incluir una mayor cantidad de efectos durante la simulación, ¿cierto? Hay que incluir los efectos térmicos o efectos de transferencia de calor. Eso porque en el modelo que vimos anteriormente se consideró que la temperatura de la formación y del fluido anular es básicamente la misma, ¿cierto? Lo cual generalmente sabemos no es cierto. El fluido tiene una temperatura menor a la de la formación, entonces ese cambio de temperatura o ese enfriamiento de la pared del pozo, por ejemplo, me va a retrasar la afluencia, ¿cierto? O sea, puede aumentar ese tiempo. Hay la necesidad de estudiar esa parte. También hay una necesidad de estudiar cuál es la interacción físico-química entre la roca y el fluido, ¿cierto? Como lo mencioné en la parte de efectos, dependiendo de la característica, si es un fluido base agua, dependiendo de las características, de las propiedades de ese fluido, él me puede generar una interacción con la formación. Hay la necesidad de generar ese estudio. La otra cuestión es que en este estudio hasta ahora estamos considerando un escenario en el cual la presión es siempre constante en el anular. Y esto se puede considerar, esto se puede asumir si se considera que el anular está conectado con alguna otra zona del pozo o de la formación, ¿cierto? O sea, cuando se comienza a desplazar la formación, el fluido que está en el anular puede huir hacia otra zona. Esto es posible, pero digamos que no es el escenario más general,
El escenario más general sería en el cual el fluido está completamente encerrado en este anular y por tanto al momento en el cual se empieza a generar el cierre, ese fluido va a tener un aumento de presión, que es lo que se conoce como anular pressure buildup o el aumento de presión en un anular, y esto, digamos, va a traer otra serie de desafíos que va a ser necesario estudiar. Y como se mencionó durante la presentación, es también necesario estudiar la carga que se está generando sobre el revestimiento, ¿cierto? Es importante, digamos, tener siempre claro de que si bien se está queriendo generar ese cierre, nunca se puede generar una carga tal que me genere la falla del revestimiento, ¿cierto? Porque una falla en el revestimiento es un problema adicional que se va a generar para ese proceso de abandono. Otra de las tareas futuras es toda la parte del desarrollo experimental para determinar el comportamiento de fluencia de las formaciones brasileñas, de las formaciones de shale de Brasil. Como dije anteriormente, es algo que no existe hasta el momento y estamos en proceso de hacerlo. Nosotros tenemos todo un programa experimental, que parte incluso desde la creación, de la construcción misma de los equipos, y estamos en esa fase de finalizar la construcción de los equipos para empezar a realizar los ensayos. Adicional a esto, nosotros tenemos planeado y también ya tenemos diseñado equipos que nos van a permitir generar y evaluar ensayos de barrera a escala de laboratorio. Y esto se va a poder hacer a través de ensayos de cilindro hueco. Entonces, ya diseñamos unos equipos que nos va a permitir tener unas muestras con un cilindro, con hueco en la mitad de ellas, que va a ser la simulación de un pozo. Ya tenemos ahí los instrumentos para colocar una medición de deformación, y en el momento en el que yo, digamos, aplico esa presión que me generaría el fluido, voy a medir cuánto se me deforma la muestra. Todo eso en escala laboratorio, ¿cierto? Y también tenemos la posibilidad de simular inseriendo un tubo de metal en este pozo artificial y verificar cuál es la permeabilidad o incluso la presión que me resiste la barrera generada, si se genera barrera. Y finalmente, se debe generar una propuesta para la evaluación de escenarios de campo, ¿cierto? Esto con el fin de que la técnica de garantizar que la técnica sea implementada, ¿cierto? La idea de esto no es que se quede, digamos, solamente con una investigación básica, sino que sea llevada y sea realmente utilizada en campo. Y hay, digamos, una apuesta muy grande a través de las empresas operadoras acá, y principalmente Shell y también la estatal, que es Petrobras, de poder implementar eso a futuro. Algunos agradecimientos que me gustaría dar para la presentación es el profesor Sergio Fontoura, quien es el investigador principal y el director de este proyecto, y también es el orientador de mi tesis de doctorado, y al grupo de petróleos, de tecnología y ingeniería de petróleos, el GTE, por el apoyo durante la investigación, a Shell y ANP, que son los que están pagando el proyecto, ¿cierto? Los que están invirtiendo en el desarrollo de esta investigación, y a Petrobras, que ha participado como un tercer interesado y de soporte en la investigación. Muchas gracias. Cristian, muchísimas gracias por tu presentación. Invitamos a los asistentes. La sala de Zoom, si tienen alguna pregunta, pueden habilitar su micrófono o colocar su mensaje en el chat si tienen alguna pregunta. Y en nuestra plataforma de YouTube pueden escribir sus preguntas y las leeremos acá para que Cristian nos dé solución a esas inquietudes. Entonces, mientras nos llegan las preguntas, Carlos, damos la palabra. Bueno, al parecer no hay preguntas. Hola, Camilo. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, mientras nos hacen las preguntas,
recopilamos las preguntas que tengan los asistentes. Aprovecho simplemente para recordar que este espacio del webinar, ese es el tercero de tres webinars que veníamos haciendo después de un conversatorio muy interesante que dio la apertura a este ciclo de conferencias. Y bueno, la idea con estos webinars es promover la participación de todos los interesados en el simposio de geomecánica que ya se nos vino el próximo 5 y 6 de mayo. Finalmente, pues entonces aprovecho para recordarles que el 3 y el 3 y 4 de mayo vamos a tener el curso técnico presimposio. Este curso va a ser sobre geomecánica y yacimientos no convencionales y lo va a dictar personal de Oilfield Geomechanics de Estados Unidos, en concreto Dr. Nick Nagel y la doctora Marisela Sánchez Nagel. Entonces, es una invitación pues para que no solamente participemos del evento, sino del curso técnico, que está muy interesante. No siempre pues tenemos estos costos tan económicos para participar de este tipo de cursos, que son muy especializados. Entonces, es una invitación, extendemos pues toda esta invitación. Y como dijo ahora Camilo, recordarles a todos los asociados de ACIPED, no solamente profesionales, sino de los capítulos estudiantiles de ACIPED, que tienen un descuento especial en las tarifas del simposio. Entonces, muchísimas gracias Camilo, muchísimas gracias a Cristian por este webinar. Y bueno, les doy la palabra para finalizar con la ronda de preguntas. Bueno, no tenemos preguntas, Carlos. Entonces, pues, damos cierre al webinar de la tarde de hoy. Cristian, muchísimas gracias por haber participado en este espacio y haber compartido tu conocimiento que has adquirido tanto en la maestría acá en Colombia como lo que estás realizando ahorita allá en Brasil. No sé si quieras cerrar con alguna frase, algún comentario extra. No, solamente me gustaría reiterar el agradecimiento a ESIPED, a la Universidad Nacional de Colombia de Medellín y al Grupo GIGA por generar el espacio para la presentación y por, digamos, generar el espacio también del simposio. Va a ayudar en la construcción de estos espacios para la difusión de la gente cárnica. Claro que sí, Cristian. Y ese tema tan importante que hace algunos años no era tan tenido en cuenta y que ahorita pues es fundamental para muchas labores cotidianas en la industria del petróleo. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Ahí podrán ver cursos, charlas, eventos y demás actividades que ACIPED tiene planeado para todos ustedes. ¿Listo? A todos, una feliz tarde. Cristian, gracias. Carlos, que estén muy bien.